¡Opa, chicos! ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Baomix. El día de hoy venimos con un nuevo juego para dispositivos móviles llamado Battle Champ o Campeones de Batalla, traducido al español. Bueno, dentro de la descripción hay un comentario que me pareció, bueno, lo leí y dijo: este juego es igualito a KOF o a Clash of Clans y gustó mucho. Bueno, decidí instalarlo y pues ya lo jugué, lo jugué el fin de semana y esto es el resumen que les traigo. Bueno, primero voy a comenzar con las cosas malas y después con las cosas buenas, ¿les parece? Hay tres cosas que no me han gustado hasta el momento del juego. Primera, si estoy jugando y llega una notificación a mi celular de cualquier tipo, automáticamente el juego entra en... Bueno, no es que entre, automáticamente el juego muere el sonido y sigo jugando sin sonido alguno. Entonces eso no aguanta mientras yo estoy jugando. A mí me encanta jugar escuchando musiquita y todo lo que tenga que ofrecerme el juego. Eso me motiva a seguir engomado. Segundo, los tiempos de carga son una pesadilla, muchachos. No sé si es porque el juego en cuanto al apartado gráfico está muy detallado o qué carajos, pero el juego como tal se demora mucho en cargar, se demora en entrar, se demora en buscar batalla, se demora en volver a llegar al aerobarco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces si vas a jugar media hora, unos, qué sé, 5 o 6 minutos te los vas a pasar en tiempos de carga. Entonces créanlo que al final comienza a molestar un poco. Y lo tercero es que pues al ser un juego nuevo lleva como 4 meses en la Google Play Store más o menos, porque eso es el tiempo que llevan los videos en YouTube. Hay poca gente en el chat global, pues es de entenderse, hay que esperar. Pero pues no sé, es un poco complicado el hablar con la gente y pues reclutar gente. Entonces te la vas a pasar jugando solo. Hasta el momento tengo clan montado, se llama Montefu. A propósito, por si quieren búsquenlo y ahí vamos a llegar. Y pues ahí los espero, muchachos. Ahora, esas fueron las cosas malas. Cosas buenas del juego: el apartado gráfico pega muy bien. La parte de historia me gusta mucho. Es un rollo con un cuento de alquimia. O sea, tienes una héroe principal que se llama Nia y ella es una alquimista. No tiene un ojo, tiene un binocular, hay una vaina toda rara en el ojo, monóculo, perdón. Y pues ella es la encargada de, por medio de la alquimia, de traer los personajes para la batalla. Vas consiguiendo cristales y demás cosas para poder crear a los personajes. Cada que tienes cristales, ella lo, por medio de la alquimia, lo mete en un caldero y te sale un personaje nuevo. Vale, personajes hay bastantes. No sé el número exacto, pero sé que hay bastantes. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus ataques. Los puedes mejorar hasta donde se te dé la gana. Puedes botar los personajes que quieras, puedes quedarte con los que quieras. Igual en la descripción ahí dice los que van por defensa, los que van por recursos, los que van a romper muro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La parte gráfica, como les digo, me gustó mucho. El rollo gráfico está muy bien elaborado. Es tipo manga, tipo anime, o sea, es un arte muy bonito. Entonces los personajes están muy, muy, muy bien detallados. La verdad, esa parte me ha encantado del juego como tal. Porque no es tan infantil, es un poco, bueno, es infantil en cierto modo de que te meten un ratoncito con espada. Pero en cuanto a los gráficos, no. Historia, bien. En la historia me gusta hasta el momento lo que lleva de historia, aunque no sé mucho como tal, pero estás en un aerobarco y hay más aerobarcos que son como las otras aldeas y cada uno va a tener sus héroes y los héroes suben de nivel y consiguen habilidades. Bueno, el sistema de batalla está muy sencillo hasta donde he llegado y pues la verdad hay muchas cosas por hacer dentro del juego. Hay dungeons, ahí está la parte de historia donde vas a estar pasando de punto en punto. Obviamente cada vez se va haciendo más difícil los puntos que atacas. Hay eventos constantemente y bueno, tienes cosas diarias, enviar puntos a amigos que tú vas invitando. Bueno, lo típico de los juegos online, RPG, de MMORPG, como todos sabemos, que vamos consiguiendo gente, lo invitamos, le mandamos puntos de amigo y voy haciéndome... tengo cosas por hacer diariamente y con eso voy a obtener beneficios. Vale, es un juego que engancha, pero no sé si por ellos preocuparse y meterle más cosas al juego es que lo han hecho tan pesado. Esperemos a que el juego puedan solucionar esa parte de los tiempos de carga y pues que más personas cada vez vayan jugando más. Yo estoy jugándolo por los lados, ahí le estoy dando, muchachos, ya saben, en Battle Champ ya hay un clan abierto, se llama Montefu, si desean probarlo, entonces ahí los esperamos, chicos. Eso era lo que tenía por decirles acerca del juego, pruébenlo y déjenme en los comentarios si desean
que hagamos gameplays, que hagamos tutoriales y demás vainas con este juego, porque pues para eso estamos, muchachos. Recuerden seguirme en mi fanpage, está como Maomix Games. Ahí están mis canales, el primario, el secundario, y está el correo electrónico para que envíen comentarios y lo que quieran acerca de repeticiones y demás cosas que quieran que hablemos dentro del canal. Estamos hablando en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga y chao, chao.